Raza, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Vámonos de Pesca Streaming. Esta ecuación es el 61 y me acompaña Edgar Tellez Jr. Ahí está. Ni un aplausillo ni nada. Vas a aplaudir. Como no le fue bien en el torneo. Quedaron en octavo, ¿verdad? Ni cuando bailé me aplaudí. No. ¿Tú sí me aplaudiste? Sí. Sí. Yo me salí, güey, chingo de vergüenza. Nada, te creas, nada, no es cierto. Sí, no, es que estuvimos en los 15 años de la nieta. El fin de semana pasado y Armijo dormido. Dormido abajo de la mesa de honor. O sea, ¿qué papeles son esos? Me puso la cámara ahí, le puso a grabar y se fue a dormir. Qué dijo, bárbaro. Aquí se ve todo. Como quiera, regálenle likes al señor Armijo porque dice que la edición ahí se va a desquitar y que no sé qué. Bueno, muy al pendiente porque el día de hoy tenemos una cápsula muy especial en la presa de Chihuahua, en la presa La Boquilla. Que le quiero agradecer todas las finísimas atenciones a la familia Hernández González que nos recibieron allá en Chihuahua, Chihuahua. Y ahí van a ver ustedes todo el proceso de qué es lo que se hace en previo a un torneo. Queremos que sepan todos ustedes que no nomás es pagar el boleto y a ver qué sale, ¿verdad? Tírale a ver qué se gancha. Tírale a ver qué se gancha, no es así. Entonces, muy al pendiente. Tenemos BDP Kids, que es el último de este mes. Ya después de esto salen los niños participantes de este mes para ver quién se gana el combo del de la marca Lewis. Es correcto, es el niño que tenga más likes ahí o más sí, son más likes, ¿verdad, Beto? Estoy bien, sí, ¿verdad? Que tenga más likes, más en, likes en la semana, fotografía. En la semana de tenemos Sintra. Los en la foto individual. En la foto individual, sí, porque hay gente que le da like a toda la publicación. Es en la foto individual por el niño que quieres votar. Tenemos también los comentarios después de la cápsula del torneo para que estén preparados ahí con sus preguntas referente al tema. Es que de repente sí me preguntan, oye, para pescar en agua salada, chinga, pues es que no queremos salirnos del tema. Sí hay la respuesta, pero no nos queremos salir de ese tema. Y está la rifa de Lobina Negra Monterrey. Déjenme les digo también que la rifa del rack la vamos a posponer porque... Bueno, ahorita les digo, vamos a entrar al programa... Quédense con nosotros, están aquí en... ¡Vámonos de pesca! Otra vez, espérenme. A ver, ya te regresaron. Si no traen ganas de chambear, díganme. Está ocupado, señor. Quédense con nosotros, están aquí en... ¡Vámonos de pesca! We'll be right back.
perdón, ya llegamos. Ok, dice, ahí está. Saludos desde San Luis Potosí, excelente programa, no me lo pierdo. Y apenas me emociona y lo pone, saludos al dedos de Chocorro. Sí. Pues yo era el hocico de perro viejo y mira, ¿cómo quedé? Pues yo, ¿cómo me arreglo los dedos? Ponte guantes, güey, pues ¿para qué batallas? Muy bien, entonces, ahí les va. El agua. Les voy a decir por qué vamos a posponer la rifa del rack. El detalle es que les pedí de favor que pusieran BDP hashtag. No, hashtag BDP, algo así. Hashtag BDP streaming y el número con el que querían participar. El problema es que Facebook no nos deja ver todos los comentarios para atrás y mucha gente se va a quedar fuera de la rifa. Entonces, les voy a pedir de favor, para que no haya ningún problema, que se vayan a mi Instagram, para, de esta forma me mandan un inbox por el Instagram con el número que quieren participar, que no pase del 200, ¿verdad? Porque son 200 pelotitas que tenemos ahí. Pero, ¿a cuál Instagram? Al Instagram mío, que es EdgarTelles66. Y no es el año de mi nacimiento, es que me gustan mucho los Mustang 66 Hashback. ¿Verdad? ¿Ustedes sí, le creen? Bueno. ¿Ustedes le creen? ¿No me creen? No. Traería uno. Ya está. O dos. Lo estoy restaurando. Lo traigo para proyecto, dicen todos. Como el proyecto de un amigo del skitter. Le dije, véndela, güey, véndela, porque te vas a meter un chorro. No, yo quiero esa lancha y ahí está. Chambón que nos aventamos aquí en Bazar Boat, pero íralo, anda bien contento. Llega la presa de la boca a probar la lancha. Pero se baja así, mira. Y el otro, ¡ay, mira la lanchita, está con ganas! Sí, nomás no la toques. Les dije, ¡ay, hijo de eso! No, anda con toda la actitud. Entonces, ahí está, EdgarTelles66 es mi Instagram personal. Ahí me dejan un comentario con el número que quieren participar, que no pase el 200. ¿Estamos bien? ¡Sí! Nomás porque pues EdgarTelles69 ya está ocupado. Si no te sí, no, ese sí lo quería, pero no, esta cuenta está ocupada, me dijeron. Ya bailé, no tengo Instagram. Pues haz uno, Rogelio, chinga. Ni que cobraran. Estás igual que un amigo que quiere que le arregle la lancha y no tiene camioneta, güey. Pues, ¿cómo le hago? Pues, tienes que traerme la camioneta aquí. Y lo se ofende, güey. Pues, está complicado. Saludos de San Luis, Missouri. Ah, no, Potosí, perdón. No le hace, como quiera le mandamos saludos desde aquí. Entonces, ¿ya están listos para la cápsula? Esta cápsula grabada en la presa. Pues es que empezamos a grabar desde aquí, ¿verdad? Sí. Sí, grabamos desde aquí. Entonces, sí dura un ratito. Entonces, vámonos directamente a esta cápsula que fue grabada en la presa La Boquilla, que es el municipio de Camargo. No, es que no está en Camargo. O sea, está adelantito. José, no sé qué, algo así. Adelantito de. Ahí atrás Lomita, hombre, ahí donde el sol sale, dijo el Piporro. Entonces, vámonos directito hasta Chihuahua, en esta presa que pescaste este torneo con el señor Armando Hernández, que la verdad, bien agradecido con todas las atenciones. No, yo ya no me quería bajar del remolque ese. Ahorita lo van a Oye, ver. Está mejor la cama que trae esa cosa que la que tengo yo. Entonces, ahorita lo van a ver. Acompáñenos, por favor. Vámonos directo a Chihuahua. Gente, ¿cómo están? Bueno, ya después de salir del estudio, ahí en Bazar, ya venimos rumbo al aeropuerto Mariano Escobedo a tomar el vuelo por esta finísima línea que es Viva Aerobús. Edgar Junior. Y a ver si no nos toca que nos suban las gallinas ahí al lado. Oye, lo que pasa es que se subió un señor a vender manzanas con chile, güey. Neta, sí, no me tocó. No, yo sí compré. Adriancito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Gerente de operaciones de Bazar Boats en el tema estético, que nos echó la mano trayéndonos aquí al aeropuerto. Vamos a ver qué sucede. La idea de hacer pues vamos a ir documentales, platicarles a ustedes cómo se vive un torneo desde el entrenamiento, porque digo, una cosa es ir a pagar el boleto y a ver qué sale, y otra cosa es pagar el boleto para subirse al podio. Entonces son cosas mucho muy diferentes. Vamos a ver si estás comprometiendo desde ahorita. Pero bien cabrón. Entonces queremos hacerle un breve resumen de qué es lo que se hace previo a un torneo, qué es lo que se hace al momento de pues llegar a una presa nueva, que a pesar que es una presa que yo ya he visto dos veces, que lo he visto una vez, y cada vez que hemos ido han sido condiciones muy diferentes. En este caso, creo que la presa se encuentra con el 10-15% de su capacidad. Excelente, de excelente. Y pues, mucha gente que conocemos que ha ido a pescarla dicen que está muy complicada la pesca. Toda la cobertura quedó fuera del agua. Y pues obviamente todos los puntos que ya todo el mundo conocía quedaron fuera del agua. Entonces, pues resulta que es una presa nueva para todos. Entonces ahí ya creo que más pareja en la competencia,
y a ver quién las puede encontrar más rápido y obviamente encontrarlas de buen tamaño. Lo que sí te digo es que en alguna parte de la presa tiene que haber lobinas. Y esa es la chamba que vamos a hacer, saber dónde están las lobinas, con qué están mordiendo, en qué situación están, si están en desove, si están en presove, si ya desovar, no sé, eso es lo interesante de la pesca. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos 2 días nada más para desovar la presa. Es una presa grande que cuando yo la llegué a visitar tenía alrededor de 45 metros de largo, 35, no recuerdo, pero es una presa grande, muy profunda. Entonces ahora que se redujo todo el cuerpo de agua, en teoría deben de estar más concentradas, mismas lobinas, menos agua, pero pues a veces también están desparramadas, no sabemos qué puede pasar. Entonces vamos a ver si encontramos las lobinas en esta presa, que es la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua. Pero pues ahí les vamos platicando. ¡Ánimo, gente! ¿Dónde están los likes? Estamos aquí arriba del avión, ya listos para salir a Chihuahua. Ya está Edgar Junior. A ver, déjame ponerle aquí la cámara. For your information, we have arrived before our scheduled arrival time. At Levi Domus, we are committed to getting you to your destination. Ya aterrizamos aquí en el aeropuerto de Chihuahua, Chihuahua. Adelante, Chihuahua, Chihuahua. Adelante. ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy no te vomitaste, güey. No, fíjate, pero sí me asusté cuando apenas íbamos despegando y que el piloto le frenó y gancho. Yo me asusté cuando pagué los boletos, güey. Entonces, pues hay que seguir. Fue una tarjeta de crédito que se ocupe el señor Telles del futuro, compadre. Ahí está la cosa. Vamos a esperar a nuestro buen amigo don Armando que pase a recogernos, a ver si no se le olvidó que era hoy. Y ahí le seguimos platicando cómo va este viaje aquí a la presa de La Boquilla en el estado de Chihuahua, cerca del municipio de Camargo, Chihuahua. Vamos a ver cómo. Qué buena comida. Sí. No, trayendo hambre todo está bueno, güey. Vamos a ver si a ver si se dejan las dominas, porque la primera vez que viniste tú todo no, fue horrible. Pero la segunda vez. Ahora va a estar igual. Va a estar igual. Vamos a echarle ganas. Ahí vamos a ver si llega ahorita el transporte. Ánimo, Rosa. Oye, pero pues te trajiste que toda la tienda. No, no es cierto, no es toda la tienda, pero no, toda esta maleta viene llena de señuelos. Una pequeña maleta. ¿Cuántas? ¿Cuántas cañas te trajiste? Mira, vienen los dos todos llenos. Pero, ¿por qué tanto? Don Armando, ¿cómo ven? Se trajo. Paseamos el stock. ¿Usted cree que eso es correcto, señora? Es correcto. Sí, usted también solapándolo. Yo dije, se quedó la mamá ya, pero. Nunca es suficiente, entonces. No sabemos qué vamos a utilizar. Toda esta maleta viene llena de señuelos, porque lo mandamos por paquetería. Sí. Son puros señuelos. Y aquí vienen los carretes, los chalecos salvavidas que nunca deben faltar y algunos otros señuelos que nunca vienen allá. ¿Y de dinero cómo andas? Aquí, vamos, dinero, su copa de dinero. Bueno, ni modo, pues a seguirle. Ok, Junior, aquí en la práctica. La bagre. Cállate. Está jalando, no. Está jalando. Está pesada. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. ¿Cansado? Está bien bueno esa lobina, muy bueno. No, no, no,
Sí. Mira. Mañana ocupo 5 de estas. Ya ves, es que no quieren nada rico. No, yo sí creía. Sí. Tus huercos rezongones, don Armando. Sí, hombre. Puntita, 15 pies. Piedra diferente a lo que hay alrededor. Que fue lo que nos hizo venir aquí a intentar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y esta ya no está tan descolorida. No. Segunda lobina, día de práctica. ¿A una fotillo, no? Pues te la tomo, dejan, pues primero mandas al video y luego la foto. Córtale, muy bien. ¿Qué tal? De las suyas el Netflix. Oye, esa caña yo la conozco. ¿Luz? Ah. Bien gordita, bien gordita. Sordeado, porque déjame lo bajo porque están los pájaros en el alambre. Pero mira, la tercera lobina que saquemos el día de hoy aquí en la presa La Boquilla, una presa totalmente diferente a cuando venimos a pescar a la vez pasada, aquí hace un año y medio más o menos con el señor Armando. Y mira, qué gorras que están las lobinas. Pensamos que se están preparando para el desove porque están bien comidas las lobinas. Vamos a liberarla, pero primero tomo una foto. No. Ahora sí, vamos a liberarla. Entonces lo importante de la práctica, le platicé ahorita aquí a don Armando, que es saber dónde no vas a pescar a la hora del torneo. Estamos desechando mucha agua, muchas puntas que no funcionaron bien. Ya traemos algunas que sí funcionaron, sacamos una lobina y la dejamos en paz, porque a ese sistema se le llama administrar el punto de pesca. Porque cuántas veces no has escuchado que, oye, es que el viernes me fue bien padre y sacamos un montón y el sábado nada, pues hijito, pues es que te las acabaste. Pescas una y ahí dejas el punto en paz. Si acaso un tiro más, nomás para ver una reacción o algo, pero deja el punto en paz. Si no, el día del torneo vas a estarle llorando a los demás, como la que acabamos de sacar ahorita. Si no vamos a quién, vámonos de pesca. Atascó allá a dos pulgadas de hondo en el soquete. Y luego miren ahora cómo estamos acá, para que no estén poniendo gorra en el cuchillo, que no hay botadero, miren, en todos lados está igual. Ahí está. Ahorita vamos a ver cómo sacamos la Phoenix. Vamos a ver la maniobra. Ya. Si no fuera por estos momentos, güero, y los días de raya, platicamos el martes, ¿ah? ¿Qué mentiras está contamos? Ahora sí, ya me la ensuciaron toda. Primer día de competencia y no pueden faltar unos napolitanos ya caducados. El expendio. Aquí en la presa La Boquilla. ¿Ya listo? ¿Ya? No sé qué voy a hacer, Armando, pero esto sí. Haz lo que sabes hacer y hazlo bien, por favor.
porque la gente está esperando un buen resultado aquí para el programa. El compromiso no me lo están cambiando. El compromiso lo traes desde que dijiste que sí venías. Yo ando con el mejor, porque el equipo tiene. Esa es la idea. Sí. Más compromiso. Ándele. Si no, nos vamos a divertir mucho. Sí. Conocí muchos amigos, le dice. Sí. Si no, la convivencia va a estar así. No, ese no se ocupa torneo. Sí, no se ocupa torneo, se ocupa la hielera bien llena. Ya está. Ánimo. Eso está bueno. Ya no nos fuimos en cero. ¿Sí está grabando? Sí, estoy grabando. Está todo el chisme. Aquí están, mi hermano. Aquí están. Aquí están. Hola, lo vi ahí. Ahí están. Cuidado. A huevo, qué fácil. Que son 35. 35 centímetros. ¿Cuál es la que jalaba esta? Va para adentro. ¿Sí? Va para adentro, va para adentro. Está más grande que la otra. A ver, hermano, muy buena. De la boquilla. Ahí está mejor que la otra. Déjame ver. Ya tenemos dos en el vivero. Ya nomás tres nos faltan. Ya nomás faltan tres. Faltan menos que en la mañana, entonces. A ver, le falta agua. Es el agua. Se están activando porque la que me picó a mí fue nada más algo de peso, pero dice normalmente que él sí le dio el tap o la mordida muy agresiva. Estamos ya 35 pies. ¿Cómo va a entrar para tirar a su punta? Esperemos completar cuota rápido. Hola, mi vida. Mismo punto donde el único nacional que he pescado en mi vida, aquí lo pesqué. Obviamente había mucho más nivel de agua. Y el año pasado regresé, saqué una lobina de 2 kilos aquí. Y ahora me vuelve a dar otra. ¡Vamos! A ver si hay más. ¿Es otra? Está bueno, ¿eh? Cabrón. ¿Qué pasó? ¡Ah, cabrón! ¡No! Ahí está. ¡La golona! ¿Así pasa un kilo?
Y no se fue. No, hombre, no. Hasta peleaba, ¿no? Peleaba al ritmo que le diera a alguien. A ver, jovenazos, esas caras tristes, ¿qué pasó? No, pues nada más sacamos tres pescados. Bueno, sacamos cinco, pero no hay. Ok. Son los únicos cinco que ya tuvimos en todo el día, muy bien. Estamos viendo que los locales de aquí, pescadores muy buenos, muy experimentados, traen buenas cuotas. Falta mañana, no sé el formato de torneo, cómo se... Es por puntos, va a estar complicado, pero todavía falta mañana. Mañana se pueden desquitar todavía. Ánimo, cuadro chico. Dijo el catcher con base llenas. A echarle ganas, no hay de otra. Ahorita los vemos ahí en el registro. Ánimo. ¿Cómo es otra pinche piedra? ¿No es otra piedra? No, no. ¿Cómo cambió, ah? Y gordita. Ya no fue zapato. Ya no fue zapato. Está bien buena, ya lo alcancé a ver. Hijo ese, qué buen animalón. ¡Oh! ¡Eso! ¡Hijo ese! ¡Hijo ese! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué animal! ¡Hijo ese! Ya ven, hermano. ¡Mira nomás! Ahí con paciencia. Con paciencia. Cero presión. Ya sabíamos que íbamos mal en el torneo. Eso. Entonces, ¿qué nos quedaba más que disfrutar el día? El día. ¿Sí? Ahí está. Qué buen lobinón. Le hará cerca de los 3 kilos. Sí, fácil. Echar al vivero, porque no se castigue, porque viene bien cansado. No, hombre, qué chida. Aquí está. El Netrick. Con el Big CRD. Black and Blue, o Black Blue Fleck, es el que nos está dando lobinas pocas, pero pues ha dado buenas. Bueno. Entonces, lo único que hice fue irme peinando cerca de la orilla. Y ahí está, mira. Y estoy utilizando el anzuelo en Pro Shrooms, que es el que viene con un anzuelo más grueso y 2-0, es un poquito más grande. Entonces, como pueden ver, abarca buena parte del cuerpo del señuelo y fue la que nos dio esa lobina. Ayer nos dio que dos de las tres que metimos, entonces, y en la práctica también yo bien, entonces, a lo mejor no las cuotas o las capturas que hubiéramos querido, pero al menos nos ha mantenido dentro del torneo, a lo mejor no para ganar, pero para presentar algunas capturas. Entonces sale otra, y ya, yo creo que con otra buena ya estamos dentro del juego, perdido, y hacemos algo el día de hoy. Porque todas van a estar con buena, está bueno. Mira nomás. Thank you.
Igual lo mejor. Aquí estamos en la misma zona y llevar otra con el Netrick, otra igual. Entonces hay que, ya tuvimos otros dos ataques, entonces hay que pues mantenernos aquí. Afortunadamente traemos troleador que con ancla que se mantiene ahí. Nos pusimos en la parte de atrás a estar tirando a la orilla, que fue donde salió la otra. Y mira nada más, qué buen animal. Sí, ¿verdad? Aquí es donde estamos pescando ahorita. Veníamos siguiendo esta orilla y aquí en esta zona fue donde empezaron a picó la primera, se me fue una antes, picó esa, al lado picó la otra, a don Armando se le fue una aquí, entonces aquí anda. Yo creo que si le dedicamos lo que resta del torneo, nos queda como 40 minutos aproximadamente, podemos, quien quite, y poder sacar algo más. Vamos a seguirle. No, está casi 2 kilos. ¡Hijo de su brazo! ¡Ya no me fui zapato, señores! ¡Ah! Pescando con Junior, no me fui zapato. Muy buena. Va para adentro. Va para adentro. Pues, cuotona, ya tenemos cuotona, nos falta una, pero tenemos muy buenos animales. Segundo día de pesca, día domingo, último día de torneo. ¿Cómo les fue a este par de dos? Pues hasta las, ¿qué eran? 11:30 íbamos en cero. Y luego salió una lobina, nos movimos y empezamos a cubrir agua rápido, igual con el Netro que nos estuvo dando anteriormente. Salieron dos muy muy buenas que obviamente ya las vieron aquí en la cápsula. Y a ver, después, yo no las he visto. ¿Tú no las has visto? Las he visto, yo quiero ver. Ay, descastado. Mira nomás. Qué buenas lobinotas. Sí, y pues fue lo que para nosotros marcó el Netrick con el Big TRT de 4 pulgadas Black to Black. Fue a lo mejor no fue el mejor señuelo del torneo, pero para nosotros fue el que más nos funcionó y nos aferramos a él. Y yo creo que a cubrir agua rápido y fue lo que nos dio. La clave fue un día más de práctica. Sí, creo que eso fue definitivamente. Sí, porque el día que tuvimos de práctica, pues fuimos para la parte de atrás de la presa y el día de hoy terminamos pescando ya escasos 800 metros. Entonces, excelente. Los felicito a los dos, estuvo muy bien. Yo creo que la raza ahí nos está mandando likes ahí en la página. Likes, aquí en el programa, sí, porque de repente. Pero ya, mira, ya se emocionaron, ahí sí. Ya vieron ustedes las capturas aquí en el programa. Y antes de irnos, yo creo que la clave fue, desde ayer le dije a don Armando, hay que entrar como si fuera un día nuevo, dar cuenta que así. No pasó nada, cada día pesca diferente, adaptarse. Más relajados, y vamos a tratar de cubrir agua, y si no sale, no pasa nada. Momento cumbre, momento, es la hora cuchi-cuchi de la pesca, cuando ya estás poniendo en la bolsa tus capturas. Son dos lobinas. Ay, cabrón, oye, qué bárbaros.
Mira nomás, a ver, encima esa. Ahí está el resultado de que lo abra, que lo abra. Sí. Ay, papá. Aquí en la cámara no se ve, juez, pero ¿cuánto es el peso? 8,554. 8,554 con 4 lobinas, ¿verdad? Sí. Ahí es donde vale la pena el que lo abra, que lo abra. 8,562. Sí, señor. Eso es el correcto, 8,562. Gracias. A ver, mira nomás, qué buenas lobinotas. Los que dicen que no hay lobinas buenas aquí en Boquilla, mira nomás. Qué chulada. Gracias. Ahí están las gracias del señor Telles. Hombre. Yo no fui, güey. Ah. No fue él. Ah, bueno. No dije nada. Bueno, amigos, pues así concluye la participación de Edgar Jr. y Armando Hernández en este torneo en la presa La Boquilla, pero ¿qué les parece si vamos con los campeones de este torneo? Que fue una presa mucho, muy difícil, una presa nueva, pero yo creo que la base de todo esto del éxito es el entrenamiento, entonces vamos a platicar un poquito con los campeones. Bueno, aquí están los campeones, si gustan presentarse, por favor. Buenas tardes. Yo soy Daniel Bouché y Carlos Tarango. Carlos Tarango, oye, pues muchas felicidades. Qué boquetón, como decimos en el arreglo de la pesca, se hicieron en el torneo. Dani, ¿me puedes platicar un poquito cuál fue la estrategia para llevar tu torneo? La estrategia fue venir a entrenar. Llegamos aquí desde el día martes y encontramos 3 puntos y es lo que pescamos los 4 días. Ok, excelente, mi estimado. ¿Cómo qué le pareció el torneo? Digo, van así como que todavía no se la creen, pero la verdad, muchas felicidades. ¿Cuál fue la clave? Te pregunto ahora a ti. Pues bastante práctica y mucha paciencia en la pesca. Ok, estamos hablando de que tuvieron martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días de práctica para sacar 3 puntos de pesca. Esa es una parte clave que la gente piensa que es nomás venir a pescar ya cuando está el torneo. Entonces yo creo que lo básico pues es el entrenamiento, como lo repetimos ya. ¿Me puedes decir así, a grosso modo, cuál fue el señuelo que utilizaste y dónde lo utilizaste? No exactamente el lugar, sino qué tipo de estructura estuviste buscando. Estuvimos pescando arroyos hacia lo hondo, a los 6-7 metros de hondo, y utilizamos cangrejos de Reichstail. Cangrejos Reichstail, sí, esa fue la clave. ¿En qué arreglo fue que lo utilizaste? En Texas, con 3/4 de onza pesado de tungsteno. Ok, para que haga ruido allá abajo en las piedras, ¿verdad? Sí, entonces, para que pegara. Ok, ¿cuál es el siguiente paso para el equipo ganador? ¿Qué seguir es practicando. Excelente. Seguir practicando, venir a la pescar. Ok, darle más sí, más cuerda a esto, ¿verdad? Es lo que nos da, sí, venir a pescar. Pues esperemos, y participar, ¿verdad? Claro que sí, esperemos que algún día nos visiten allá por Tierras Regias para que vivan un torneo también de los que, lo que sigue, se organiza allá. Entonces yo creo que la gente va a estar muy contenta de recibirlos como se merecen allá en Monterrey. Igual aquí están bien recibidos. Excelente, muchas gracias. De nada. A ustedes, y nuevamente muchas felicidades. A ustedes, gracias, Edgar. Bueno, gente, entonces ya vieron que no nada más es de venir y mojar anzuelos, hay que saber dónde están las lobinas, por qué están ahí para obtener estos resultados tan impresionantes que tuvieron este equipo. Entonces, vámonos directo al estudio. Continúen aquí, están en Vámonos de Pesca. Oye, gracias, raza, por continuar con nosotros. La verdad, un torneo muy difícil. Sí. Un torneo complicado, un día de práctica nada más. Felicidades a Dani Bouché y Carlos Tarango, ese es el nombre de mi compadre. La verdad, regálenme muchos likes para ellos y un aplauso, porque la verdad, la cuota que metieron ellos fue de 23 kilos, 24 kilos, en la suma de sábado y domingo, pero lo importante y la base fue la práctica que hicieron previa al torneo, es correcto. En la entrevista que estuvieron desde el martes hasta, pues ya hasta que fue el día del evento,
Incluso platicaban que se quedaban a acampar ahí adentro de la presa, sí, para no salirse. Sí, es una presa grande, es una presa que mide, ahorita que me dirá, 60 kilómetros más o menos, 50, 60 kilómetros. No, creo que regularmente mide como 40, 30 y tantos. Pues, bueno, y se quedaban a acampar ahí. Sí están, pero no pasen, ya ver, bueno, ya ven lo que nos tocó. Es correcto. Ahí atorarnos en el lodo, pero sí. Entonces, es una presa, sí, la verdad, muchas felicidades a Dani Buche, que se aventó un torneazo junto con Carlitos y este. Y pues nosotros, con las inconveniencias de que no había un mapa de la presa, no existe un mapa de la presa, este, hubo otro compa, este, ¿cómo se llama? El que sacó el golón, este. Ah, este, James. James, este, estuvo haciendo el mapeo con la lancha, este, con su sonar Lawrence, en las zonas donde estuvo pescando, y eso te ayuda a descifrar mejor el ¿cómo se llama? El patrón de pesca. Estuviste pescando con 10 libras, estuviste pescando con Edric. Entonces, ¿qué les parece si preparan sus preguntas referente a la pesca que hizo Edgar Jr.? Pero primero nos vamos a esta sección que se llama BDP Kids, cortesía de Pastelería Leti. Adelante. Listo, vamos a ver ahora sí, la hora cuchicuchi. Dicen, ya llena, mide como 70 kilómetros. Ya llena, sí, por eso te decía yo 60, 70, nomás que ahorita vacía, pues está el lodito así a nada, ¿verdad? Y les comento, yo nada más les dije qué era lo que iban a hacer, y ya nomás me utilizaron y me bajaron de la lancha. Vámonos a la chingada, o sea, este, ahí quédese en la orilla, este. ¿Cómo ven? Cuando estaba grabando ahí lo de los napolitanos, dije, bueno, ya, este, aquí, no. Es de dos. Ahí espera, ya estamos, es de dos. Ya estamos completos, entonces me bajaron. Y don Armando Hernández y Edgar Jr. participaron en este torneo en la presa La Boquilla en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Así es, después de un muy mal día del sábado, que solo concretamos 3 capturas. No sé en qué lugar quedamos el día sábado, la verdad, porque son 2 torneos, es un torneo por día. Sumas promedios y de ahí se saca el resultado. ¿Quedaron en octavo lugar? En octavo ya general. Yo creo que es un buen resultado, eran 55 lanchas, creo que sí, yo creo que es buen resultado para no tener el día de práctica ese que les faltó, para hacer una presa que no, pues desconocida para todos, ¿verdad? Pero yo creo que, les repito, la clave para tener un buen desempeño en un torneo es la práctica, no llegar más preparado con la caja de la carne asada que con la caja de pesca. Entonces, pues... Que acá iban preparados con todo. Sí. Oye, no, es el güero. Sí, no, un saludo al güero, no. Regálenme likes para el güero, este Ever Chávez, que se aventó unas carnitas en la noche. Al otro día, 3 veces le bajabas al baño y te regresaba a feria. No, man, no, era... Yo la verdad no me gustan las carnitas, güey, ¿no? Pero nomás, bueno, pruébela, señor Tellez. No, yo digo que el güero anda con el giro equivocado. Ya deje vender llantas, güero, póngase a vender carnitas, la verdad. No, dijo, nomás no me agarren el palo. O sea, con el que se le menea, el remo. Así dijo él. No, la verdad es otro boleto. Bueno, dice Fernando Mata Caballero, ¿qué le hace para que queden derechos los Seaman? Siempre me quedan como sague. ¿No? Impresionante. A mí también, no se crean. ¿Por qué no tiene mapa la presa? Porque no lo han desarrollado. Excelente arreglo el Netrig, lo uso muy seguido. Qué bueno, compadre. El Netrig se utiliza con el llamado Senko, no. Bueno. Es un señuelo parecido, pero no es el mismo. Mira, a mí también me quedan igual. ¿Te quedó chueca? Mira. Está impresionante también. Saludos desde Tlatenango, Zacatecas. Un abrazo, Daniel Iván. Muy bien. Okay. No, los dedos también están chuecos. Sí, güey. Ese arreglo te permite penetrar a los nidos en temporada de desove. Sí, señor. Sí, Beto. Claro bien. Que sí, es un excelente señuelo para desove. Y de hecho hay varias presentaciones. Hay uno más chico que este y hay otros 2 más grandes que este, que si sabes que están las bobinas de buen tamaño, pues obviamente, profe, incrementas el tamaño. Fíjate, hace una pregunta bien importante, Fernando Mata Caballero. Dice, te lo acaba de preguntar ahorita. ¿Cómo te llamas tú, güey?
Toño, dice, ¿por qué el net rig es un arreglo finés y es más práctico el spinning? Ok, si tú tiras este arreglo, mira, este jig, espérame, es de un sexto. Hoy lo va a dar chance, Pero este es de un sexto de onza. Extraño mis canas de las barbas. Este es de un sexto de onza, o sea, que estás hablando que es un jig muy ligero. Con el Baycast, yo sé que hay carretes que tiran muy bien señuelos ligeros, que le puedes poner línea delgada y puede hacer tiros largos. A lo mejor el problema no es tanto hacer los tiros largos. Este es un Baycast, para sí, que sepa la raza. No es un abierto, es un reel Baycast. Bueno, dile abierto, ¿verdad? Pero la palabra correcta es Baycasting. Así es. Entonces, digo, a lo mejor el problema no es tanto lanzarlo, que es mucho más fácil tirarlo con un spinning, logran mayor distancia, pero ya cuando llega el señuelo al agua y que va a bajar y quieres que baje exactamente donde cayó, si tú tiras con el baitcast, tienes que sacar línea con la mano para lograr que baje derecho. Y obviamente se va a tardar mucho más en llegar al fondo, que es lo que buscas hacer rápido, o sea, que llegue rápido al fondo y empiece a hacer su acción. Y en cambio, con el carrete spinning, que es este. Spinning. No es el tiro. No es el de trompito, ni valerito, ni cosas de eso. Tú haces el tiro, dejas el aro abierto y la línea está libre. Entonces sale mucho más fácil y así baja totalmente vertical y llega al fondo mucho más rápido. Ok. Por eso es la recomendación de utilizar este. De hecho, las lobinas que sacaron fue con línea de 10 libras, sí. ¿Verdad? Con trenzada de 10 libras. Trenzado, aquí está, es el trenzado. ¿Ese fue el carrete con el que estuviste pescando? Pues que estuvimos, utilicé varios. Y de hecho ya los últimos, a medición de día, los tres combos spinning los traía con el mismo arreglo. Línea trenzada de 10 libras y un líder de fluorocarbono también de 10 libras. Ok, ahí te va. Para que lo tengas muy presente cuando vayas a balancear tu equipo. Reel by casting es para hacer tiros no tan largos, señuelos pesados, línea gruesa, ¿ok? Reel by casting. Señuelos más pesados, tiros no tan largos y línea más gruesa. Equipo spinning es para hacer tiros largos, mucho más largos, línea delgada, señuelos pequeños, ¿ok? Así, para eso se usan los dos, porque sí tengo amigos, clientes que de repente te salen con que no, es que no sabes usar el spinning o no sabes usar el bycasting. Los dos se ocupan para la pesca de lobina, los dos se necesitan, los dos son herramientas indispensables, pero cada uno tiene su uso. Para que lo tengas mucho, muy presente, grabes esta pequeña capsulita y se la mandes al compa ese que nomás usa de uno o que no usa este porque se le enreda. Tiene su técnica para que no se te enrede. Entonces, cuando adquieras un equipo de estos, el que te lo está vendiendo te tiene que decir cómo se balancea un equipo, cómo se calibra para que no se te haga la espuma, dijo compadre. Sí, para que no se haga la coca, para que no se haga ¿qué la... ¿Qué es el coca? No sé, pero así le dices. Yo voy llegando. O el backlash. Uh-huh. El backlash, ok. Ahora sí, explícame lo del net rig, ¿cómo lo preparaste? Así es, bueno, este, como les mencioné, es el Pro Shrooms, que a diferencia del original, trae un anzuelo, aquí lo pueden comparar uno con el otro, porque no me dejan abrirlo. ¿Cuánta agua cubre el net rig? La que tú quieras, compadre. No, ahí se ve. Viene un anzuelo más grande, este anzuelo es 2.0 y este es 1.0 y viene del alambre un poquito más delgado. Entonces yo quería algo que tuviera más resistencia porque sabía que había lobinas de buen tamaño. Trae estas guardas de alambre, las cuales aquí siempre las colocamos en forma de V. Mi compadre Luis Richaud así traía las cejas, güey. Parecían antenas de cucaracho, güey. No se las había cortado. Ahí está, mira. Este es como colocamos las guardas del... ¿Más derecho como así? Ándale, ahí está. ¿Para qué colocamos la guarda en forma de V? Los así si pasa alguna rama... Protege el anzuelo, ya sea por arriba o por los lados. Y no se atora tan fácil. ¡Oh! Al momento que la lobina trae el señor en el hocico, das el hook set, se esconden las guardas y se expone la punta. ¡Punto! ¡Oh! Cállate, borracho. Este fue exactamente el arreglo que estuvimos utilizando. ¡Oh! Es el Big TRD de la marca Seaman, de color Black Blue Fleck. Y el Pro Shrooms de un sexto de hongo. ¿Excuse me? Pro Shrooms. Ahí Pro Shrooms, hongo. Es hongo, ¿verdad? Sí. Es hongo alucinógeno. Pescador de lobinas de buen tamaño. Muaja. Ok. Ahí va. A ver. Enfócale bien tú, güey. Pensé que eran lagañas.
Ahí está. Ese es el exactamente el... Sí, hay varias versiones. Por ejemplo, está el Power Finesse, que es este alambre delgado, pero más grande el anzuelo. Pero no está tan grueso. No está tan grueso. Y este es el Finesse, que es este anzuelo más chiquito, igual de alambre delgado. Hay muchas variantes de estos jigs para los net rigs. Todo depende cuáles sean tus necesidades, si quieres algo ligerito. ¿Qué es lo para, que vas a hacer, verdad? Sí, si por eso... algo grande para, con mayor resistencia. Ahí les va, fuimos a la paquetería a recoger el equipo y eran kilos y kilos de señuelo. El problema es que no sabes qué vas a utilizar. Ese es el gran problema cuando vas a una presa que no conoces, una presa que las condiciones cambiaron y a lo mejor de todas las 400 bolsas que llevaba este... utilizas nada más una. El detalle es saber cuál es la que funciona de las 400, ¿verdad? Entonces, para la raza que está viendo el TRD, aquí están viendo el señuelo, les comento, para los que no conocen la marca, aquí me pongo, ahí estoy bien. El que no conoce la marca Seaman, no nada más es un Senco de un material, el Aztec, que no me gusta venderlos porque no se rompen. Yo con un señuelo hice toda la pesca. Mira, no se rompen, esos te duran un montón, me cae gordo esto, deberemos de modificar el precio. Pero lo más importante es la presentación. Ahí les va. Hicimos los tres puntos importantes de la pesca. Ubicación de las lobinas. Las vimos que estaban en donde había piedras diferentes. O sea, veías tú pura arena, arena, arena y luego piedras grandes. Ahí estaban las lobinas de mejor tamaño. Esa fue la ubicación. Selección del señuelo. Dijimos, queremos ponerle este señuelo en este color porque estos colores oscuros a esa profundidad son los que más resaltan, el color azul. Con los destellos de azules que trae aquí, pues obviamente te ayuda a que la lobina lo ubique más rápido, ¿verdad? Era para que lo ubicara por vista, porque este señuelo no hace nada de ruido, no hace vibración. ¿Este es tuxteno? No, es plomo. Es plomo. Si hay unos que... Si así me la hacen de bronca, imagínate si agarro tuxteno. No, agarra lo que quieras, nomás págalo, güey. Pues digo, no pasa nada. Si utilizas uno de cabeza de tuxteno, cuando llega al fondo y golpea la piedra, a ver... el sonido es mucho más agudo ahí abajo del agua y la lobina, si anda ahí cerquita, es más fácil que te lo ubique. Obviamente, si vieron ustedes el video, el agua estaba muy chocolatosa, muy revuelta, porque al fondo de la presa, donde nos quedamos atorados con la lancha, este es puro lodo y ese lodo, pues obviamente viene río abajo. Hubo mucho aire. Y hubo bastante aire, el agua se revuelve, y ahí es donde seleccionas tanto el señuelo como el color del señuelo. No nada más es usar un puro watermelon y pues se acabó la bronca, ¿verdad? Watermelon y green pumpkin con medium heavy para todo. Dijo. Sí, no, y con eso vas y con eso, tengo un compa que con eso pesca bastante. Bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, esa fue la ubicación, esa fue la selección del señuelo. Y ahora viene un punto mucho, muy importante, que es la presentación del señuelo. ¿Qué es lo que quieres que vea la lobina ahí abajo? Entonces, el Junior va a presentar aquí en el Bazar Tank. No, el BDP Tank. BDP Tank. ¿Cuál es la diferencia que hace este material, el Aztec? A ver. Cállate. Ya está abierto, güey. Cállate. Ok, hacemos el cambio de cámara a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Mira. Ay, me va más... Oye, güey, te ves más aumentado. Es amplio. Es el efecto de... Ahí va, mira, ahí va. ¿Dónde están los likes? Quítame el letrerito ese que está ahí abajo. Mira. Ahí está. La flotabilidad que provoca el material, el Aztec. Y todavía no le jalas, ¿verdad? No, todavía no le jalo. Ok. Es que, ¿sabes qué? El nudo lo jalaste para abajo. Oh, chingada. Ahora... yo tengo la culpa. Mira, ahí está. Ahí está. Esa es la presentación que hace el señor. Si me abres un poquito más para atrás la toma, Armijo. Ay, qué bonito. Qué bueno que está despierto. Esa es la presentación que le vas a hacer a la lobina, mira. Ni tanto. Ahí está. Muy bien. Dice Dani Silva, ¿cuáles son los colores disponibles de los plásticos? Ahí lo puedes checar en bazar.mx, compadre. Hay diferentes colores para diferentes tipos de agua. Ahí está. Y siempre cae parado, ¿verdad? Uh-huh. Mira, hasta yo le quiero morder, güey. Parece un cheto. Fíjate cómo se ven los destellos azules. Como aquí. No. No. Ahí está. Ok. De hecho, este incluso lo puedes traer nadado y viene nada más haciendo esto. A ver, otra vez. Ya no se vea, güey. Ahí está. Parece los monillos de Plaza Sésamo, ¿verdad? Sí. Cercas, lejos. Ahí está. Muy bien. Ahí está, raza. Ya tienen la ubicación, ya tienen la selección y ya tienen la presentación del señuelo, ¿verdad? Eso es lo que ve la lobina ahí abajo. Digo, regularmente cuando cae, hay muchas de las veces cae acostado, ¿verdad? Sí. Cuando cae al fondo, pero nomás le das un pequeño jalón a la caña. Es que mira, ahí se está. Batalla para acostarlo, mira. Ahí ya cae acostado. Ahí se va a acostar, pero tú cuando le das... Pero te fijas cómo siempre queda
la colilla apuntando hacia arriba. ¿Qué huele? Le jalas tantito. Le jalas tantito y se endereza luego, luego. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Magazo! ¡Magazo! Muy bien. Pregunta, ¿existe algún colorante para señuelos y lombrices equivalente al Color Fish para la marca Seaman? No, compadre. No. No le pongas colorante, no lo va a agarrar y el plástico se empieza a deshacer por... No, o sea, no chocan, vaya, los materiales de construcción tanto de uno como de otro. No, no hay. Ya que por el material ese se desintegra el contacto, es correcto. Sí, no había leído el mensaje correcto. Sí, entonces, es un material un poquito delicado, digo, es muy resistente, pero sí te recomendamos que no lo mezcles con cualquier otro plástico convencional. Lo puedes mezclar entre los mismos Elastex, pero no con plástico, con plastisol o el plástico que regularmente se utiliza para todos los demás señuelos. Ok. Y también tratar de no dejarlos tanto tiempo expuestos al sol. Y tampoco lo revuelvas con otro plástico, por ejemplo, con otras marcas, Restel, Zoom, etcétera, etcétera, Colorbaits, porque revuelves el Seaman con esas y haz de cuenta que se contrae el material, se funden. Entonces, por eso existen las maletas especiales para Seaman. Y vale la pena porque los resultados pues ya los vieron ustedes ahí. Ahora sí, vamos a armar el combo, que la vez pasada vi un programa en España, güey, que estaban mencionando que esto que vamos a decir ahorita, que el combo o el balance del equipo lo haces empezando por el señuelo, línea, caña y al final el carrete, ¿verdad? Entonces, vámonos ahí, pero no estoy viendo los likes, güey. Yo creo que no están viendo. Likes. Ángel Medrano, saludos, compa, saludos. Ese anzuelo sirve para el hidrila, se te va a atorar muy fácil, compadre. Hay otro tipo de arreglos para eso. Ahí te va. Si la hidrila está sumergida, puedes meter uno muy ligero y lo puedes traer por encima de la hidrila. Dice Ángel Sánchez Hinojosa, ese no es el Barney. Sí. Que ya está a dieta, Barney, güey. No. Dice que no se asolee porque se hace el chicle. Tú también, güey. Pues nomás te asoleas y te derrites todo. Entonces, sí, buena recomendación, Barney. Ok. Vamos primero el señuelo. Ese ya lo vimos, platicamos, en ¿verdad? En Edric. Ok. De ahí viene la línea. ¡Mira, de Costa Rica nos están viendo! Neta. Mándense algo. Ah, no, es Colombia, ¿verdad? Sí, Paraguay también nos están viendo. Sí, un abrazo a todos. Muy bien. Ok, échale. Bueno, ya vimos el señuelo, el arreglo que es el Netrig, ya vimos anzuelos y el señuelo. La línea, como les mencioné anteriormente, es un líder de fluorocarbono de 10 libras, después empata, que de hecho aquí está, pueden ver el... Es más, no se alcanza ni a distinguir el nudo, ya ni lo encuentro. El nudo. Está el nudo. El nudo. Es un nudo muy, muy delgadito, que es el nudo Albright o nudo Alberto. Mira, ponte, no, pues como quiera, a ver, más para acá. Ahí mero. Ahí está, mira, este es el nudo, que el cual es muy resistente y no hace tanto volumen, por lo tanto pasa sobre las guías sin ningún problema, sin que se atore. Y ahí es donde unimos la línea trenzada. Nudo Albright o nudo Alberto. Ahí hay tutoriales en sí, Albright. Chingles que traigo yo de parabólica. Entonces, es las dos líneas que estoy utilizando, fluorocarbono de 10 libras con trenzado de 10 libras. La caña es una, ¿qué? 6.9, si no me equivoco. 6.10. No, este es 7. No, total 7, no le atinamos nadie. 7 pies, medium light. Punta muy flexible. Traigo buenos reflejos, ¿se fijó? Así como la... Márquez. Oye, que fue el terrible Morales a la fiesta. Sí, fue el terrible Morales allá a la pachanga. Esta es acción medium light para que le puedas dar buena acción al señuelo, pero que la espalda de la caña esté lo suficientemente rígida para poder clavar ahí las bobinas. Muy bien. Carrete, es un carrete spinning tamaño 2000. Oye, pero me preguntan que por qué medium heavy para clavar los señuelos estos. Porque una medium heavy ya es demasiado rígida para este tipo de arreglos y la mayoría de las veces le arrancas el anzuelo de los señuelos. Orlando Vela, el ratio del reel, o sea, la velocidad del reel. Este carrete es 6.2:1, que la verdad para hacer spinning es un rápido, carrete muy rápido. Es un carrete rápido. Porque jala más línea que un baitcast. Ok. ¿Más y preguntas? ¿Ya no hay preguntas? Porque tenemos la hora del dancing. Sí. Ya le pasé mi coreografía a Chuy. Sí, ya. Muy bien. Entonces, Racito, ¿cómo jalas, Isaac? Dice Dani Silva. ¿Qué les iba a decir? Muchas gracias a toda la gente que nos saludó ahí en Chihuahua. La verdad es un gustazo cada que vamos para allá, para aquellos rumbos. Nos tocó saludar a bastante gente. En agosto vamos a otro torneo allá, pero ahora sí me van a llevar a chambear. Entonces, muy al pendiente, aquí les vamos a tener los informes de este gran torneo que organiza el Club Marranas. Ah, no, es... No. Otro tipo de marranas. Es que la porra de Dios es 1, 2, 3 y ustedes gritan marranas, ¿ok? Ok, vamos al torneo que organiza este club que se llama 1, 2, 3. ¡Marrana! Ok, saludos.
desde Tecate, Baja California. Mándese algo también. Ok. Vamos a la sección, a la hora. ¿Qué pasó? Dice, entonces, ¿puedo mezclar en una sola bolsa señuelos de diferentes colores siempre y cuando sean Seaman? Sí, sin ningún problema. Sí, de hecho, ni se pintan, ¿eh? No se decoloran ni nada, ni sueltan el escurrimiento ahí. Nasal. Nasal, es correcto. Oh, el carrete de Valeros, ¿para qué es? ¿Para pescar, compadre? Ángel Medrano, dice. El carrete de 10 valeros, ¿para qué es? Para pescar. No, Ángel, o sea, es que entre más rodamientos, como dicen nuestros amigos españoles, entre más rodamientos traiga el carrete, todos los puntos de giratorios descansan en los valeros. Entonces, entre más valeros traiga, pues obviamente el carrete se hace mucho más suavecito, más descansado para usar. Y puedes lanzar más lejos. En el caso del spinning no. Pero en el al momento de recoger en el spinning sí influye mucho todos los valeros que traiga ahí la composición. Sí, ahora, yo creo que lo importante es la relación de recobro. Sí, para es importante mencionarte que ya muchos carretes de muy bajo precio te dicen 10 valeros, el precio del carrete. De 14 valeros. El precio del carrete te lo determina, el precio del carrete lo determina la calidad de los componentes, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. ¿Qué le han funcionado en Rattling Neck de Gugan? ¿Sí, sí, jalan? Sí. El Rattling Neck, nomás que no tiene la misma flotabilidad que estos, ¿verdad? Porque pero es un plástico normal y hace más ruido, ¿sí? O sea, ahí tú ya buscas qué es lo que está. Voy llegando, que me perdí de todo, compadre. Ahora sí. Sí, pues pero llegando. Pero llegó a la hora, mira. A la hora cuchicuchi. Entonces, síganme mandando los números con el que quieren participar del 1 al 200 a mi Instagram, EdgarTelle66. Me lo mandan por inbox, por favor. Y para hacer la rifa del rack, porque por sí. DM. En Instagram es DM. Direct message. Lo mismo, pues. Pues sí, pero así son los millennials ahora. Pues yo no soy millennial, güey. Yo soy centennial ya, güey. Ya ando para allá. He escuchado que el mejor nudo es el FG Knot, que es el mejor para empatar líneas. ¿Cuál sería la diferencia con el Albright? Que ya cuando, mira, yo a veces le he utilizado el FG Knot o el FG, pero es mucho más laborioso hacerlo. De hecho, si le sigues dando vueltas al FG, terminas sacando una bufanda. Pero si vas a preparar las calles en tu casa, sí es recomendable utilizar el FG, donde tienes buen espacio, que no hace aire ni nada. Pero ya cuando estás en la presa, si llegas a romper el líder, es mucho más fácil y más sencillo o más rápido de hacer el albre. Muy bien. ¿Con qué rango puedo empatar línea trenzada con fluoro? Pues nada más use la lógica. Pues mira, si usas trenzado 10 libras, yo creo que puedes ir desde 4 libras hasta 12. Sí, ya digo, 14. Sería ilógico que pongas una línea trenzada de 50 y le pones un líder de 10, pues obviamente lo vas a reventar del impacto, ¿verdad? Es correcto. Decían, mandé el número por DM. Ay, wow. Señuelo, ¿qué caña me recomiendan para usar los Blade Jigs? Mi compadre desde la semana pasada me está diciendo. ¿Qué caña me recomiendan para usar los Blade Jigs de media onza? Si les dije que no usamos Jig Blades en la cápsula, pero por favor, güey, contesta. Puedes utilizar la misma que usas para Spinnerbait, una Medium Heavy, ya sea 6.10, 7, 7.2, o hay muchos pros que recomiendan utilizar la misma de Crankbaits, ahí ya depende. ¿Cómo te sientes? Sientes tú, inténtala con las dos y con la que te dé mejor resultado. Yo creo que yo utilizaría la de Spinner, esa se me hace, y la utilizaría en 7.7.2 para tener más palanca al momento de clavar las lobinas ahí abajo, ¿verdad? Dice, gracias Junior, de nada, Roberto Carlos, futbolista. Roberto Carlos. Roberto Carlos, de nacimiento. Ahora sí. Y lo decía, déjame tirar, ¿de acuerdo? Déjame tirar. Vamos, ¿cuántas cheves me recomienda para quedar al puro pedo en la lancha? Jesse Uresti, compadre, no aguantas mucho, hombre. Te puedo dormir a mediodía. Mejor que se eche un preentrenador. Sí, un preentrenador. ¿Con qué caña y línea me recomiendan usar otra vez los Blade? Ya te dijeron, compadre. ¿Qué sigue? Sí, es que les dije que me hicieran preguntas referentes al tema, pero ahí está la respuesta ya. Entonces, tenemos. Va a estar en el programa Don. No, hombre. ¿Quién? No. ¿Don quién? Ok. Son bien feos. Hombre, ya déjenlo, por favor. Dice, unos anabólicos, dice Jesse Uresti, solo. Por eso siempre llega enojado, ¿verdad? Porque se echa un ciclo y luego llega aquí bien engorilado. Quiero pelear. No, ya no peleé. Ok, vamos a recibir con un fuerte aplauso todo el estudio, toda la porra de Sol, porque el día de hoy tenemos rifa de Lobina Negra Monterrey, así que recibimos con un fuerte aplauso al señor Jesús González, que baila así. ¡No!
dispuesto hoy. ¿Van a querer que baile Chuy? Si no, no hay rima. Dicen que lente oscuro. Es el INDEPE. Está haciendo sol. Está haciendo sol. Es que la vez pasada venía ya con coreografía y ahorita venía también con una, pero me dijo... La gente quiere que baile. La gente quiere... Voy a enseñar la coreografía del viernes pasado. ¿Dónde anda Chuy? Que baile. Se avienta unos pasos prohibidos de John Travolta. ¡Vamos! Mándele. No practiqué. Dale, en el Joker. Simón, no, compadre. ¿Dónde está la tómbola? Este no va a bailar, no, hombre. Está más, parece un barrote 4x4. Este, no, no. Tieso, tieso, duro, duro. No baila. ¿Qué? La señora quería bailar en la quinceañera y no, este no. Y le hacía también así. Que no quería bailar. que baile. Y todos los que quieren que baile. Regálenle likes aquí a Chuy a ver si quiere que baile. A ver, ponme buenas. Algo de Juanito Tres Vueltas, por favor. Trae cara de cachete, el compadre. Bueno, Rogelio, lo marearon por no pedir permiso. Que baile la de Rasputín. Ah, oye, está bien de moda ahorita, las de Bonnie M en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Ya se murió o qué? Hicieron TikToks. ¿No? Hicieron TikToks con esas. Marihuano seguro, dijo el otro. Aquí ¿pero dice. ¿Por qué para acá, güey? Si lo van a ver allá. A ver. Ahora, bueno, ahí los dejo para que ya hagan. Tenemos embudo cochinada oficial de Lobina Negra. ¿Hoy? ¿Cuál es esa? De Rasputín, güey. Ah, no. Que baile el trompo chillador. Si es más chillador que trompo, güey. Por si no sabían. Que vivía lejos ese vato. ¿Ah, sí? Que baile una de Mr. Chivo. Bueno, ahí dice. Bueno, ahora sí. A ver, vamos. Vámonos a la hora cuchicuchi, a la hora chingüengüenchona. ¿De qué se trata la rifa? A la hora te veré feliz. Yo voy echando las bolas. Oiga, trae muchos premios ahora también, ¿verdad? Sí, son siete premios. El primer lugar. A ver, los podemos poner. Usted. Ahí está toda la lista de los participantes. Aquí no hay truco, no hay falla. Y van a ver ahorita los premios, mire, tenemos un paquete de anabólico. Ah, no es cierto, no. Ahí está, primer lugar, todo eso lleva el primer lugar. Un paquete de soñuelos con aproximadamente 70 artículos, incluye la mochila. ¿Cuánto costó el boleto? 225 pesos. ¿Con 225 pesos me puedo llevar todo eso? Sí. No. Y esto también, mira. ¿Qué más es? El segundo lugar. Un battle box. Ah, ese está bien padre para organizar todo el asunto. El tercer lugar es... ¿Una qué? ¿Una plano Weekender. ¿Qué? ¡Ah! Una Weekender. 1600. Muy bien. Weekender, decía que el vato. Sí. El cuarto lugar es igual, otra plano, 3600. ¡Órale! El quinto lugar es una igual, pero una 3500. Un más pequeña. Más pequeña. 3600, 3500, sí debe ser más pequeña. Sí. Muy bien. Y el sexto lugar es un jersey oficial de la Unión Negra Monterrey. Y el séptimo lugar es un paquete el de... Oiga, pero por ejemplo, si yo lo... Si, bueno, vamos a suponer, Carlitos le entra la rifa y se gana ese jersey, ¿qué onda? Tenemos tallas mediano o grande. Échale, y padre. Estamos por hacer otro pedido ahí a... Postil. No compro boleto, Carlitos. No, no, pues, o sea, pues discriminatorio aquí el asunto. Muy bien. Ok, y el otro es un paquete Eagle Claw que se lleva todo el... ¡Ah! ¡Se empezar, hombre! Este embudo, ¿no? Está muy boquetón. Mira, el número era el 21, aquí va para adentro, ¿eh? Ahí está. Ok, lo sigue del 26 al 50. Ok. En lo que entran las bolitas, dijo la otra. Dice Gabo Zavala, póngale un guapango para que vean cómo levanta polvo. No, hombre, trapearon en la mañana, compadre. No se puede. La próxima semana, el próximo martes, es la siguiente rifa que traemos ahí, que es la primera gran rifa magna. Son 16 premios. El primer lugar es un Sigo 130 y los demás premios están divididos entre carretes, cañas y combos Lius, al igual que algunos paquetes de accesorios para la pesca de lobina. Es el próximo martes. Muy bien. Ahí van ya las bolitas para adentro. Son 100 números, ¿verdad? Yo traigo hambre. Tráiganse algo y tengo sed de la peligrosa. Chalo. Ahí va. Muy bien. ¿Ya está listo? A ver, se me olvida poner esta madre, es para allá, ¿eh? Ok, qué bueno que limpiaron la tómbola otra vez, ¿eh? Está camuflajeada. Muy bien. Ok, ¿qué va? ¿El quinto? ¿Va el qué? ¿Sexto lugar? Séptimo. Séptimo lugar, perdón. Ahí va el séptimo lugar. Séptimo lugar es para el número 84. ¡Ah!
Oscar Gutiérrez. ¡Oh! Otra vez, Oscarín. ¡Qué bárbaro! Ya tenía rato que no ganaba. Oscarín pero... compra como 30 boletos. Ya si no. Sigue el... ¿Qué? El sexto. Sexto lugar. Es el jersey de Lobina Negra Monterrey. Este es para el número... 3. Gerardo Luna. Gerardo Luna. Quinto lugar. Sigue el quinto. Que es la plano 3500. Vamos al quinto. ¿Ya sale? Ya no hay. ¿Ya salió? No, ahí está, mira, está. Ahí está. 93. Mario García. Felicidades, Mario García. ¿Qué se llevó Mario García? La plano. La Weekender, plano. La 3500. La 3500. Muy bien. No los regañen porque llegan afónicos. No. 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 Bueno. Cuarto lugar. Otra, la plano, otra maletita. Ahora sí, vamos al cuarto. La 3600. 91. David Martínez Luna. No es primo de Gerardo Luna. No. Bueno, no. Algo han de ser. Ok. Algo han de ser. Ahí va. Tercer lugar. Otra maleta igual. Otra maleta igual. 86. Otra maleta igual, una porra igual. Carlos Eugenio Salcedo. Muy bien, muy bien. Así lo he hecho sueño, güey. Oye, pero nomás toca la cámara y se duerme, güey. ¿Cómo está ese onda? No, yo no le entiendo. ¿Sigue qué? Este. ¿Tercero? Sí, otra maleta. No, la Carlos. Ah. La Battle Box. La Battle Box. Seguro. Sí, en segundo lugar. 7, 6, 5, 4, 3. Ok, tercer lugar. Vámonos. El 11. Rodolfo Ramos. ¡Ah! ¡Que lo done! ¡Que lo done! No, porque hoy pinchó las Ticatis, no me le diga nada. ¿Qué fue? Ah, están saliendo las bolas. ¿Qué fue, hombre? Se salió una. Ok. Primer lugar. ¿Es el primer lugar? Sí, el paquete de 70 señuelos. A ver. Va a ser el número. Y... 44. Oscar Guzmán. Muchas felicidades a Don Oscar. Very good, very good. Ese no le podemos decir nada. ¿Tienen adaptador Mincota para Lawrence HDS? Nelly. Felicidades por el programa. No hay, ¿verdad? No. Sold out. Están escasos. Sold out. Ya estamos arreglando ese tema del desabasto, para que esté tranquilo, porque ya andaba todo ojeroso, cansado y sin ilusiones. Por eso entré con Antonio. Sí, pero ya vamos a resurtir Luz, ya vamos a resurtir Stray King, ya nos dieron luz verde, entonces. Oye, pendiente. Así andaba en la fiesta con lentes y con lamparitas de colores. Sí. Oye, bailaba mejor el robot que andaba ahí. Ya estamos. Racita, ¿algo más que quieras agregar, Edgar Jr.? Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo y fíjate que me le hicieron de tos, que por qué no mandé saludos a las muchachas que trabajan aquí en Bazar. ¿A cuáles muchachas? Son puro tackle ofensivo aquí. Tenemos puro... Un saludo a Vico y a Denise que nos están fuerza de choque. Aquí la otra vez se quisieron meter a saltar, nomás las vieron, dijo no, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y se salieron a la chinga. Pero bueno, a mí también me le hicieron de tos por las redes, la foto que subí con la propela ahí en mi muro. ¿Por qué? Que no sé, salió un vato de allá de no sé dónde, güey. Esa era mía. No, fíjate que me dijo, me dice, no, es que qué vergüenza que lo estás criticando porque tú vas a invadir su territorio. Yo creo que todo el problema de las redes radica en eso, que piensan ellos que los embalses son de ellos, de los comerciales. Entonces yo se los he dicho un montón de veces, no tenemos ningún detalle con ellos, qué bueno que se ganan la vida así. El problema es que no estés molestando a la demás gente. Es como si te dedicas a lavar carros y los haces a media calle, pues estás estorbando el tráfico. Acá estos señores piensan que el embalse es de ellos y que esa es su forma de vida. Bueno, si están en una situación precaria es porque no quieren trabajar y van y cosechan lo que no sembraron. Entonces, pues es una manera muy fácil de ganarse la vida y porque nunca he sabido yo que hagan una siembra o hagan algo. Siempre están pidiéndole al gobierno que les dé las cosas. Entonces, no voy a invadir nada a usted, Mr. Mamey, porque le pega el bus y luego me puse a ver su muro.
y pues no pesca, güey. O sea, está con una caña, pero nunca le ves captura ni nada, entonces no sabe de qué le estoy hablando. Entonces, señores de las redes, nomás márquenlas, hombre, para no echárselas a perder, y pongan una cantidad considerable, porque también dicen que en Chapala las lobinas están acabando el charal, cuando la realidad es que se los acabaron ellos con las redes, ¿verdad? No es la lobina. Entonces, ponga, nomás vamos a para no chocar ahí en el agua, hombre, eso es todo lo que ya les pedimos, ¿verdad? Felicidades a los ganadores, saludos, señores, desde Oaxaca. Acá nos están regañando. ¿Quién? ¿Qué te dijeron? No griten tanto, hay gente con audífonos, ya ven. Ah. Es este vato. Es este. Apúntale. Ahí, es este, güey. Es este. güey, se parece el duende de los irlandeses, ¿verdad? El que sale con el sombrerito verde. Está bien. Leprechaun. Bien. Leprechaun. Bien dicho, don Edgar, ¿qué dije bien? Bueno, quién sabe. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy a esta emisión de BDP Streaming número 61. Lo que queremos compartirles era que para ir a ganar un torneo tienes que entrenar. Quieres ganar un torneo de fútbol, tienes que entrenar. Quieres ganar un torneo de billar, tienes que entrenar. Entonces, en esto se basa todo este asunto de la pesca competitiva. Yo extrañaba ya los torneos de esas cinco lobinas y que las metes a la bolsa y todo ese rollo, porque los torneos virtuales, no sé, güey, se me hace como que bailar con una hermana, güey, no se siente nada, güey. Entonces, no, hombre, andaba bien descanchado los torneos presenciales. Sí, sí. Que se me olvidó la bolsa de registro, se me olvidó la báscula y se me olvidó el cool system. Y el dinero también, güey. También. Sí. Entonces, mejor que se duerma, dice aquí. Señores, Beto Gurto, allá en el panel de control. Muchas gracias, Beto. Carlitos, ahí apoyándonos con el cambio en el switcheo de cámaras. ¡Bravo! Toño Macías en la cámara 1. Isaac Telles acá con el audio de Oquis, porque pues no quiso bailar el señor otra vez. Muchas gracias, Isaac. ¡Bravo! Sergio Hormijo. Yo sí la aplaudo. Otra vez. Las tomas que vieron en la lancha de que estaban así de abajo para arriba, era este mismo canijo que estaba acostado así grabando todo el programa. Entonces, dice, se parecen al de McCarthy's. No sé, ¿quién es el de McCarthy's, güey? McCarthy's es un bar que es irlandés. Es irlandés. Es un pub. O sea, es un pub. Ok, muy bien. Sirven la cerveza en el piso. Rogelio de Caballo con tu tío, dice. Muy bien, señor Jesús González, muchas gracias por habernos honrado con su visita, para que pase ahorita ya la cámara. ¡Cábele! Sí. No bailó. No, lo están hablando ustedes, mira, aquí está la gente pidiendo que baile. Vaquero. Ponme la de vaquero. No traes la de la planta, güey. Ah, te quedas la de la planta, no. Muy bien, Edgar. Edgar Telles Jr. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo mamartes. Ok. No te tartamudeando, perdón. Te voy a hacer caso. Yo soy Edgar Telles. ¿Cómo era, don Toño? Sí, ¿verdad? Pero tengo que echarle enjundia. Yo soy Edgar Telles y me pinté la barba. Pues es que así me dijeron que me la pintara, güey. Yo soy Edgar Telles y te quiero ver triunfar en el agua. ¡Qué barba! ¿A poco no le dan ganas de irse a pescar? Muy bien, nos vemos próximo martes en punto, de las 8:30, en este programa que se llama ¡Vámonos de pesca! Van a enojarnos de los audífonos, güey. ¿No?